Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sabemos en qué momento usted está escuchando la lección, pero igual le saludamos en esta hora. Martes 11 de agosto, y el Señor tiene otro mensaje para darnos en este día, en el estudio de la lección de la escuela sabática. Vamos a pedir aquí nuevamente a mi esposa María Elena que me acompaña, pues que le salude y que de una vez ore. Sí. Hermanos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí, ya listos para el estudio de su Santa Palabra. Espero que cada uno de ustedes no se pierda este estudio, hermanos, porque tiene mucha bendición para cada uno de nosotros. Ahí nos deja muchas enseñanzas, de las cuales posiblemente a más de alguna persona se encuentre en una situación de estas, de las que estamos estudiando, y pues ahí están los consejos de Dios cada día. Así es que sean todos bienvenidos a este estudio y vamos a ponernos de rodillas para orar. Bendito y eterno Padre Celestial, en esta mañana, Señor, muchas gracias porque usted nos permite estar aquí de nuevo, abriendo su santa palabra, Señor, para que usted nos hable a través de ella. Querido Dios, muchas gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, y quiero suplicar, Señor, que perdone todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor, y que usted tenga misericordia de nosotros para que esta palabra, Señor, transforme nuestras mentes y que nos haga comprender, Señor, que lo que usted quiere es que nosotros tengamos un carácter diferente, una forma de ser diferente, y sobre todo que seamos de bendición para otras personas, Señor. Por favor, bendice a todos nuestros amigos y hermanos que estarán estudiando junto con nosotros, Padre, que todos podamos ser llenos del Espíritu Santo y tengamos ese deseo, Señor, de contarle estas historias a otras personas para que también ellos puedan aprender y hacer cambios en sus vidas. Gracias, Señor mío, por todo lo que haces por nosotros. Quédate con nosotros, Padre, instrúyenos. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. 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 El subtítulo de la lección para hoy es Enfrentando el siguiente paso. ¿De qué paso estamos hablando? Ya lo veremos cuando lleguemos a la segunda pregunta. Antes de enfrentar el segundo paso, miremos cómo cerró Jacob su experiencia en Padán Arán, María Elena. Veámoslo en Génesis capítulo 31, versículos del 51 al 55. Nos dice, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de tus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan y comieron pan. Y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Hay algunas cosas aquí que llaman la atención en este relato. Él está cerrando su experiencia en Padán Aram, Jacob, de una manera que jura por el Dios a quien su padre teme. Esto es importante ponerle atención porque miren cómo dice Labán, cuando él hace su compromiso, yo no veo aquí ningún juramento de parte de Labán, él solo dice de que el majano, o el montón de piedras, que sea testigo de que ni él va a pasar para el lado de Canaán, ni Jacob va a pasar para el lado de Padán Arán, porque ese día están como despidiéndose y no va a pasar nadie para un lado ni el otro para agredirse. Pero yo quiero destacar aquí el versículo 53.
Porque aquí hay un sincretismo de parte de Labán. Y cuando hablo de sincretismo me refiero a esa mezcla que hay entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Porque miren lo que él dice. El Dios de Abraham, ahí está correcto. Y el Dios de Nacor juzga entre nosotros. El Dios de sus padres. Con el Dios de Abraham estamos bien. Pero con el Dios de Nacor, que juzga entre nosotros, el Dios de sus padres, allí hay un problema. Porque resulta de que estos eran sincretistas. Estos eran adoradores, estos eran politeístas. Los ancestros de Abraham. Estos eran politeístas, estos adoraban a un montón de dioses. Entonces aquí él está prácticamente introduciendo un sincretismo, como quien dice, que sea testigo el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, el Dios de sus padres. Viene Jacob y dice, yo voy a jurar, pero voy a jurar por aquel a quien teme Isaac, mi padre. Interesante. En otras palabras, yo voy a jurar por el Dios único y verdadero que existe, el cual es Jehová de los ejércitos. Amén. Yo no voy a orar ni por los dioses aquellos de Nacor. Esos hacían una mezcla. Entonces, sí. Me gusta cómo Jacob cierra su experiencia en Padán Arán, jurando por el único Dios verdadero, a quien su padre Isaac teme. Y luego dice, hace sacrificios, pues inmola víctimas en el monte, y entonces dice, hacen una fiesta, pero antes este siervo de Dios, pues ha dejado claro ante Labán, ¿quién es su Dios y cómo lo adora ofreciéndole sacrificios? ¿Qué te parece esta manera de ser de Jacob aquí? No, es una manera que aprender de él, porque vemos su fidelidad. A pesar de que él había pasado lejos de su padre y de toda su gente, en un lugar tan lejos, pagano, 20 años. En 20 años pudieron haber pasado muchas cosas. Pero sin embargo, aquí podemos ver la fidelidad de él, que desde que él se encontró con el Señor y él se sintió arrepentido y el Señor le perdonó y el Señor le mostró cómo él iba a estar con él, aquí vemos que él fue fiel a Dios. Y eso es bien importante, porque muchas veces nosotros en la vida nos pasan cosas que también tenemos que irnos a otras con otras personas, como por ejemplo en este país. Hemos venido y hemos dejado a nuestra familia donde todos conocíamos al mismo Dios verdadero, donde todos alabábamos juntos, estudiábamos, y venimos a estos países y aquí nos encontramos muchas veces solos y ya tenemos que estar con otro tipo de gente, digámoslo así, pagana también. Y nosotros, en vez de ser fieles y en dar testimonio, lo que hacemos es hacernos al lado de la gente pagana, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de comer, en muchas cosas. Yo he recibido muchas llamadas de la radio y la televisión, personas pidiendo oración porque ellos quieren volver a Dios, porque ellos en sus países fueron líderes. Fueron personas dentro de la iglesia que trabajaron para el Señor, fueron personas que hacían mucha obra, que se interesaban en llevarle la palabra a otros, pero que vinieron a este país y lastimosamente en el entorno con la gente con quien estaban, los sacaron en vez de ser ellos testimonio y ganarse a estas familias. Esas familias idólatras los terminaron sacando. Aquí podemos decir, hermanos, que Jacob estuvo en Babilonia, pero Babilonia no estuvo en él, porque cuando salió 20 años después de Babilonia, conservaba su fe en el único Dios verdadero. Amén. Como también, como dice mi esposa, esto debe ser aplicado a nosotros que hemos emigrado de países y allá pues hemos sido consagrados, hemos sido muy serviciales, muy temerosos del Señor, y de repente acá, deslumbrados por lo que brilla, por las luces y tantas cosas, comodidades, aquí le damos la espalda a Dios. Sí. Hermanos, aquí Jacob nos da una lección, que después de 20 años de estar en un lugar, aunque sea pagano, y regresas, el paganismo no lo llevas contigo. Bueno, también hay otro puntito aquí que quiero destacar.
Y es que dice, se levantó Labán de mañana, besó sus hijos y sus hijas, es decir, sus nietos, ¿verdad? Y los bendijo, y regresó, y se volvió a su lugar. ¿Qué está faltando aquí en este versículo? Aquí está faltando el beso para Jacob. Miren qué interesante, cuando Jacob llegó a Padán Arán, Labán lo recibió con un abrazo, dice la Biblia, y lo besó. Sí, es cierto. Así lo recibió. Mm. Pero ahora que se están despidiendo, besa a sus hijos y a sus hijas. Pero a Jacob no lo besó. Así que nosotros vemos, hermanos, cómo, pues como decía la lección de la semana pasada, el mal de la codicia arruina realmente a las personas. Uh-huh. Y aquí ya no tiene Labán el mismo sentimiento, uh-huh, para con su sobrino y suegro a la misma vez. Pues no registra la Escritura que haya sido espontáneo, expresivo en la despedida. Pues ni siquiera se ve aquí que le haya dado el mismo beso que le dio cuando le dio la bienvenida. Uh-huh. Bueno, así vemos que cerró su experiencia en Padán Arán, porque a partir de ese día, pues, ya no iban a volverse a ver nunca más. Uh-huh. La Biblia no registra que se hayan vuelto a ver. Sí. Estas es dos cierto. Personas. A ver, ¿qué, uh-huh, dice el don de profecía ahí? Bueno, el libro Patriarcas y Profetas, página 193, nos dice, para confirmar el pacto, celebraron un festín. Pasaron la noche de comunión amistosa y al amanecer Labán y su acompañamiento se marcharon. Después de esta separación se pierde la huella de toda relación entre los hijos de Abraham y los habitantes de Mesopotamia. ¿Ves? Ya sí, no hubo más relación entre ellos. Uh-huh. Ahí se cerró, sí, la experiencia en Padán Arán. Bueno, ahora sí, uh-huh, como dice, enfrentando el siguiente paso. Ya, uh-huh, se cierra un capítulo, sí, vamos al otro, y ahora el siguiente paso, pues, es enfrentarse con su hermano Esaú, pero la manera de enfrentarlo es con la ayuda divina. Uh-huh. Es decir, no lo va a hacer solo. Él se va a enfrentar al siguiente paso con la protección divina. ¿Y qué hay de animador en la bendición de bienvenida que le llegó a Jacob cuando comenzó el viaje hacia su tierra natal? ¿Quiénes le dieron la bienvenida y qué significó para él? Bueno, veamos qué nos dice Génesis capítulo 32, versículo 1 y 2. Nos dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando lo vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que quiere decir, entendido aquí, dos campamentos. No había duda, hermanos, que quien iba dirigiendo a Jacob era Dios, y aquí vemos esa bienvenida tan linda que le da, enviándole ángeles para que lo dirigieran en su camino. Esto es muy lindo porque aquí podemos ver ese amor y esa misericordia por parte de Dios hacia un hombre que, si bien es cierto, había pecado, había cometido muchos errores, había habido engaño, había habido de todas esas cosas. Aquí vemos que cuando una persona tiene todos estos defectos, pero llega a Dios y se arrepiente y le promete a Dios que van a hacer las cosas diferentes, aquí vemos que el Señor cumple sus promesas también, y el Señor aquí le está demostrando, al enviarle a sus ángeles, está demostrando, como quien dice, está bien, estás, yo te seguiré conduciendo hasta que llegues allá a la tierra prometida, a Canaán. Interesante cómo llamó al lugar Jacob. Sí. Lo llamó Mahanaim. Dos campamentos. Que significa dos campamentos. Uh-huh. Porque él miró prácticamente dos compañías de ángeles. Sí. Una que iba adelante y otra que iba atrás. Imagínate qué seguridad la que le está Dios impartiendo. Sí. Sabe Dios de que él tiene miedo a su hermano. Sabe Dios de que lo que él más teme es llegar a encontrarse con su hermano. Pero le da esa garantía.
de que ángeles van delante y ángeles van detrás. Amén. ¿Cuántas veces también el Señor ha mandado ángeles para cuidarnos a nosotros? Sí. Por delante y por detrás, pero no los hemos visto. Amén. No hemos tenido el privilegio de mirarlos, pero que sin embargo están allí. Amén. Para ayudarnos en circunstancias difíciles. Las escrituras dicen de que los ángeles son espíritus ministradores enviados para favorecernos a nosotros, y aquí lo podemos ver cómo ellos están haciéndose partícipe en la vida de Jacob. Uh-huh. Así como aquella vez en Betel, ángeles subían y bajaban por una escalera indicándole que pues ellos iban a estar para ayudarlo en ese viaje a Padán Aram. Uh-huh. Ahora nuevamente ángeles otra vez. Uh-huh. Adelante y detrás están para acompañarlo, para acuerparlo. Así él va a enfrentar el siguiente paso. Bueno, hay una gran cita aquí. ¿Qué te parece? ¿La leemos entre los dos? Sí. Léete el primer párrafo tú, luego yo leo el segundo y luego tú el tercero. Nos dice siempre en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 193, que aunque Jacob había dejado a Padán Aram en obediencia a la instrucción divina, no volvió sin muchos temores por el mismo camino por donde había pasado como fugitivo 20 años antes. Recordaba siempre el pecado que había cometido al engañar a su padre. Sabía que su largo destierro era el resultado directo de aquel pecado, y día y noche, mientras cavilaba en estas cosas, los reproches de su conciencia acusadora entristecían el viaje. Pobrecito, porque pues ya él estando solo en una tierra pues lejana, donde no había nadie a quien él pudiera confiar, porque básicamente él se fue a esta tierra lejos de su familia y su parentela, y lo peor de todo es que la conciencia le remordía pensar cómo es que había caído tan bajo en ese pecado de engañar a su padre. Entonces, no hay duda, hermanos, que el Espíritu de Dios lo hacía a él que reconociera eso, porque muchas veces el ser humano peca y hace cosas terribles, y creo que lo peor de todo es cuando una persona no entra en razón o no le importa lo que ha hecho. Pero aquí vemos a un hombre que eso le quitaba el sueño, pensando en que cómo era posible todo lo que había hecho, y ahora estaba tan lejos de su familia. Sin embargo, a pesar de todo, dice aquí que en obediencia a la instrucción divina no volvió sin muchos temores, porque 20 años antes él iba prácticamente huyendo porque su hermano Esaú lo quería matar. Ahora iba de regreso ya para otra vez para donde su familia. Pero lo que puedo ver aquí es ese cuidado de Dios. Y en cuanto a Jacob, puedo ver que también era un hombre que reconocía sus pecados. Dice que a medida que se acercaba al fin de su viaje, el recuerdo de Esaú le traía muchos presentimientos aflictivos. Uh-huh. Después de la huida de Jacob, Esaú se había considerado como único heredero de la hacienda de su padre. Uh-huh. La noticia del retorno de Jacob podía despertar en él temor de que venía a reclamar su herencia. Esaú podía ahora hacerle mucho daño a su hermano si lo deseaba, y estaba tal vez dispuesto a usar de violencia contra él, no solo por el deseo de vengarse, sino también para asegurarse la posesión absoluta de la riqueza que había considerado tanto tiempo como suya. Uh-huh. Así que todas estas cosas pues abrumaban la mente de Jacob, y de alguna manera pues lo ponían bastante inquieto y preocupado. ¿Qué sigue diciendo? Nuevamente el Señor dio a Jacob otra señal del amparo divino, y mientras viajaba hacia el sur del monte Galaad, le pareció que dos ejércitos de ángeles celestiales le rodeaban por delante y por detrás, y que avanzaban con su caravana, como para protegerla. Jacob se acordó de la visión que había tenido en Betel tanto tiempo antes, y su oprimido corazón se alivió con esta prueba de que los mensajeros divinos
que al huir de Canaán le habían infundido esperanza y ánimo. Le custodiarían ahora que regresaba. Y dijo: el campo de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, o sea, los dos campos o dos ejércitos. Qué linda la misericordia de Dios. No hay duda que Dios es amor y el Señor a sus hijos siempre los va a proteger, siempre va a estar ahí en los momentos de necesidad. Y por más difícil que sea la situación en que un hijo de Dios se encuentre, el Señor le va a demostrar que Él está ahí con él, que nunca lo va a dejar y nunca lo va a abandonar. Acaba de testificar ante Labán de que él jura por el Dios verdadero. Ofrece sacrificios a ese Dios verdadero. A ver cómo le está respondiendo ahora ese Dios verdadero ante sus miedos, ante sus dudas. ¿Cómo le está respondiendo? Mandándole un ejército de ángeles que van por delante y van por detrás. Ah, mis hermanos, qué hermoso es esto. Así él va a enfrentar el siguiente paso, con la protección de Dios, con la presencia de Dios, con ángeles mandados por Dios para guardarlo. Ojalá que nosotros, mis hermanos, seamos en este caso como Jacob, que hagamos de verdad una demostración pública con nuestra manera de vivir, que nosotros amamos y creemos en el único Dios verdadero. Y que también, hermanos, le adoremos. En aquel acto de ofrecer sacrificios, Jacob lo adoró. Hermanos, que lo adoremos a ese Dios único y verdadero. En el día verdadero de reposo, hermanos. Amén. Que lo adoremos en espíritu y en verdad. Que nosotros, hermanos, le adoremos en nuestra manera de vivir. A ver si no se va a cumplir entonces lo que sucedió con Jacob. Que ángeles igualmente sean enviados para guardarnos de nuestros peligros. Yo creo que este es un buen momento para orar, para invocar la protección de Dios sobre nuestra vida, pero también de nosotros hacer un compromiso de adorar a ese Dios todopoderoso. Amén. Que nos cuida, que nos da de comer y que, hermanos, nos sostiene siempre. Alabado sea su nombre. Amén. Y que nosotros, hermanos, públicamente podamos decir que Él es nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por la seguridad que nos impartes a través de esta lección. Amén, Señor. De que aquel que se compromete contigo y que se declara públicamente un servidor, como lo hizo Jacob, aquel que te adora como Jacob lo hizo, Señor, cómo tú aquí garantizas que tú estarás con él y le vas a dar su protección. Sí, hoy estamos nosotros aquí pidiéndote perdón por si no hemos sido, Señor, lo suficientemente entregados a ti, si no hemos sido lo suficientemente, Señor, valientes y decididos como para testificar públicamente de nuestra relación contigo. Pero, Padre, estamos aquí rogándote no solo que nos perdones, sino que de ahora en adelante nosotros podamos, Señor, contrarrestar la idolatría, testificando que tenemos un Dios amante y misericordioso, que no necesitamos de imágenes para adorarlo, sino que sabemos que es espíritu, y en espíritu y en verdad lo adoramos. Amén. Oh Padre, en este momento estamos también rogándote que por favor nos ayudes a enfrentar también el siguiente paso. Amén. Con los ángeles. Sí. Con la protección tuya, Señor. El siguiente paso de nuestra vida no sabemos cuál es. Hoy estamos enfrentándonos en esta pandemia. No sabemos, Señor, cuál es el siguiente paso, pero sí quisiéramos, Padre, que el siguiente paso lo demos con la protección divina. Y rogamos, por lo tanto, que tus santos ángeles sean enviados para salvaguardar nuestra vida, para protegernos. Sí, sí. Y que independientemente del paso que sea, nosotros, Señor, lo demos protegidos por ti. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.